favorecida. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, dice el ángel a María. María, turbada con sus palabras, dice el ángel: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María, sorprendida, dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel, diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá sobre su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estando desposada María, su madre, para la salvación, Jesús sería humillado y quebrantado, y el perfume de su sacrificio haría efectiva nuestra redención. Bien, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y le ofrecieron presentes. Aproximándose los magos, uno de ellos dice: oro por ser rey. Postrándose ante el Señor. Posteriormente, pasa el segundo mago y postrándose dice: incienso por ser Dios. Por último, adorándole con gran fervor y postrándose de igual manera, dice: mirra, por el sufrir que tendrás por la humanidad. La mirra es una hierba aromática que para desprender su olor tiene que ser quebrantada. Así también, para darle a la humanidad la oportunidad de alcanzar salvación, Jesús tuvo que ser humillado, quebrantado, y el perfume de su sacrificio hace efectiva nuestra redención, la redención del hombre que en él cree.